7 o 4 de Logroño, la mayor parte de Madrid. Y entonces, bueno, el contraste otra vez fue amplio, ¿no? Pero, bien, yo me di cuenta al volver de que, bueno, mi familia, mis padres son de un pueblo del norte, de un pueblo de plataneras, ¿eh? Ahora se dedican más a flores, que dan más dinero que los plátanos, pero un pueblo del norte de la isla, con un clima muy suave. Pero se vinieron en el año 66 a la capital, yo soy el pequeño, y un año antes de yo nacer, para que mi hermana mayor, que me lleva 15 años, pudiera estudiar el bachillerato, porque entonces en el pueblo pues había una escuela unitaria, en fin, una cosa, un pueblo grande, pero en fin, no había muchas salidas intelectuales, por así decirlo, ¿no? Y entonces en Santa Cruz pues había más colegios, más institutos, otros planes, otros proyectos. Y yo, sin embargo, hablando con una tía mía que falleció hace un año, pero que falleció con 92 años, yo notaba que ella, en fin, ella ha hecho su bachillerato elemental, pero que había estado toda la vida en el pueblo, que tomaba con 92 años una sola pastilla al día, un adiro, lo mínimo por un problema de aorta que tenía, era lo único, y que se sentía muy agradecida a la vida y a Dios, ¿eh? Se sentía muy agradecida. Y yo, en mi familia, que se ha quedado en el pueblo, he visto gente muy agradecida a la vida, sin haber tenido tampoco grandes metas profesionales, ¿eh? y de poder. Entonces, bueno, yo no sé por qué luego, en Santa Cruz, en la capital, que en fin, pues parece que es una gran capital, pero allí hay una diferencia muy grande entre mi pueblo y la capital, Santa Cruz, La Laguna, etc. Pues claro, veo gente que ha tenido unos estudios bastante cualificados, que ha llegado a unas metas profesionales y que, sin embargo, no están contentas. No están contentas, no se han realizado, dicen algunas, cada vez afortunadamente se usa menos la palabra realizar, pero quieren algo más que no han conseguido. Yo a veces digo, entonces, ¿estos estudios para qué les han servido? Y entonces, claro, tú luego lees la literatura que lees, que es la literatura de mi tiempo. O sea, yo soy hijo de este tiempo, mi tiempo no es la modernidad, es la posmodernidad, estoy inserto en ella, no conozco. Claro, estas personas, Sedu Carlos, ya esta tía de 92 años, sus profesores sí que eran modernos. Yo soy posmoderno, pero ella se educó con profesores modernos. Y los que me dieron clase a mí, supongo que a ustedes, eran modernos, ¿no? Entonces, claro, la gente moderna sí que a través del estudio y de la cualificación pues consiguió ser más feliz. Pero lo que se ve ahora, yo llevo 8 años fuera de Madrid, pero tengo muchos amigos aquí y vivo de vez en cuando, pues es que, bueno, que la gente añora vivir en un pueblo así. Y no porque dé mucho dinero, sino, bueno, porque muchos se han dado cuenta de que tanta cualificación, ¿para qué? A ver, tiene mucho sentido, ¿para qué? Yo lo que quiero es, lo que propongo son vías, ¿no? Para orientar esa cualificación. Todo eso, ese tesoro que guarda uno dentro de sí, en la inteligencia, pero también en el corazón, porque si solo se queda en la inteligencia, no sirve para nada. ¿Cómo hacer que esos tesoros que yo tengo y que he ido acumulando a lo largo de la vida no sean un fardo que me haga sentirme fracasado? Yo cuento ahí la anécdota, vamos, que no es una anécdota, es una carta, ¿eh? Un email, ¿eh? Porque esta persona escribe solamente emails, de un poeta cubano, actual, no voy a decir la edad, pero en fin, de una edad mayor que yo, y que me escribía hace 2 años, lo cuento ahí brevemente, ¿eh? Es un parrafito de 4 líneas. Me estaba contando los libros que había publicado en los últimos 2 años, entre propios, ediciones, proyectos que tenía, y acababa diciendo, como ves, mi vida ha sido muy productiva, pero no feliz. A mí eso me dejó más fuera de combate. O sea, mi vida ha sido muy productiva, pero no feliz. Parece que se va a morir ya, ¿no? No está vivo y cosas, no llega a 70 años, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible, ¿no?, que con tanta productividad una persona que ha escrito cosas tan interesantes no se considere feliz? Aunque esa percepción puede variar, lógicamente, ¿no? Bien, pues yo con este libro, que es un libro de literatura, o sea, el tema es filosófico, pero yo no soy un filósofo, yo no soy de los autores que lee Juan, en su oficina y en su trabajo y en sus publicaciones, vamos a decir, de cotidianas, ¿no? Aparte de su creación poética y de sus ensayos, que en los que tenemos mucha afinidad, y hablando con él cada vez me da más gusto comprobarlo. Tiene un reciente libro que no he leído todavía, que se llama Pensamiento crítico, una actitud, donde, según me ha contado, tenemos muchos puntos de confluencia. Yo en la literatura siempre he visto algo más, he procurado ver algo más que la ejecución de una palabra preciosista y, vamos a decir, sorprendente. Eso es muy importante, pero en la literatura
cada vez busco menos eso, una palabra preciosista y sorprendente, cosa que cuando, bueno, pues cuando estaba estudiando la carrera, con 18 años, aquí en Madrid, en la universidad, pues sí querías, ¿no? Novedades, y los poetas modernistas me entusiasmaban y me siguen entusiasmando, pero ahora de una manera distinta como me entusiasmaban antes, ¿no? Leía a Juan Ramón, de Juan Ramón me interesaban unas cosas y ahora me interesan más otras, pero en fin, me sigue interesando el poeta, ¿no? Pero siempre sí que ya con el primer libro que publiqué fue una edición de la novela Lucía Jerez de José Martí en cátedra, y a los pocos meses salió mi tesis doctoral, que la había defendido pues unos meses antes, en la editorial Verbum, sobre la poética de José Martí y su contexto. Y yo quería escribir, a ver, yo no modifiqué la tesis porque yo quería escribir un libro que fuera riguroso académicamente, pero que se pudiera leer para una persona interesada en la literatura, aunque no fuera académico ni se fuera a dedicar a la investigación ni a nada de eso. Entonces, a mí la literatura siempre lo que me ha interesado es conocer al hombre, conocer al ser humano, pero claro, el ser humano es una cosa abstracta. Entonces, al ser humano es a mí mismo, en primer lugar, y a las personas, que son los que realmente existen, ¿no? A las personas concretas con las que trato. Y eso es lo que he procurado hacer a través de mi lectura, a través de la crítica literaria que he hecho hasta el momento, y por supuesto a través de mi poesía. En mi poesía no solo está un pensamiento original, sí que lo hay, procuro que lo haya, un pensamiento original, pero en la poesía está mi persona, una persona viva, porque al escribir un poema, pues no solamente uno habla de lo que piensa, sino de lo que piensa, de lo que ama, de lo que vive, en una dosis tan grande de una cosa como de la otra, y en principio habla de lo que vive, de lo que realmente le emociona, que no suele ser el pensamiento, lo primero que a uno le emociona. Por tanto, yo en mis poemas y también en los libros de crítica literaria he procurado hablar con el lector. He procurado pensar y amar a la vez con el lector. El poema está incompleto hasta que no llega al lector. Cuando una persona me ha dicho, oye, me ha tocado este poema. Y a veces es difícil que la gente te lo diga. O a veces te lo dicen de un poema que nadie te había dicho que ese era el poema que más le había gustado de un libro tuyo. Pero digo, ese poema está cumplido. Porque cuando ha tocado al otro es cuando ese poema ha conseguido su fin. Hasta entonces era una abstracción, en pantalla o en papel, pero una abstracción. Entonces yo necesitaba, aparte de la poesía, este libro ya digo que llevo varios años con él en la cabeza. La labor ha sido más de síntesis, más que de ordenar las ideas, de síntesis. Y entonces quería hacer un libro donde siguiera creando como un poema, con la creatividad propia del poeta, pero donde pudiera reflexionar con la libertad que da la prosa, con la expansión más propia de la inteligencia. Y eso está inventado, eso es el ensayo. El ensayo no es un género literario que híbrido, como se dice por ahí, no es un cuarto género literario, pues sí, la lírica, la narrativa, el teatro, y luego viene el ensayo en la modernidad, ¿no? El ensayo es lírica, o sea, los ensayistas, los grandes ensayistas, para mí los grandes ensayistas de nuestra lengua han sido Martí, José Martí, Unamuno, por supuesto Rubén Darío, también a su manera, Ortega, María Zambrano, Octavio Paz. Para mí esos ensayistas son, de un modo o de otro, grandes poetas. Y por tanto, son temperamentos líricos que a veces no pueden cantar solos, sino a la vez que cantan, comentan lo cantado. Y eso es el ensayo, por eso escriben prosa y es más largo. Pero el ensayo es un poema expandido, por decirlo así, ¿no? Un poema expandido que al ser un poema se debe leer con calma. No es una obra de pensamiento más, sino al ser un poema se debe leer con calma. Por eso yo al principio digo, este libro he procurado que sea breve, breve, breve. He procurado no hacer párrafos de más de 15 líneas, pero porque quiero que el libro, en cada planteamiento que hago, lo complete el lector con su experiencia. Y la experiencia del lector puede ser mucho mayor que la mía. Entonces él tendrá que completarlo. Yo no le puedo decir todo lo que puede sacar de este libro, ¿no? Por otro lado, siempre como poeta me ha fascinado el arte. Me ha fascinado pues, un hermoso poema de Vallejo, grandioso poema de Vallejo, o de Juan Ramón Jiménez, una sinfonía de Beethoven, o de Mahler, un cuadro de Van Gogh, de Marroco. Me ha fascinado muchísimo, y me ha fascinado la amistad. Los que, amigos míos que están aquí, pues saben que antes que incluso que escribir, mi amistad es hablar con personas queridas, ¿no?
La amistad se me parece mucho a la buena literatura, a la buena poesía. La amistad es amor, es una forma de amor. Lo que está el amor de pareja, también está el amor de Dios. Ojo, yo cuando digo esto de la creación y del Génesis, no piense que he escrito un libro para creyentes. Yo he escrito un libro sobre la creación, teniendo en cuenta que la creación es un concepto cristiano. Lo podía haber inventado Aristóteles, pero en fin, históricamente lo inventaron, vamos, aparece en el Génesis y filosóficamente lo introducen pensadores cristianos. Por eso hablo del Génesis, y por eso, pero no es un libro. O sea, lo que sí que me gusta en el ensayo como un espejo de mí mismo es tampoco diseccionar. No, ahora ya la creyente se aparta y ahora habla la persona neutra, que no existe. Yo hablo como creyente, pero hablo para cualquier tipo de lector que no comparta mis convicciones, pero que comparta unas experiencias vitales que como seres humanos sí que podemos compartir. Entonces, mis mejores amigos son como mis mejores poemas. Saben ser ellos mismos. Y a la vez me quieren como soy. Me quieren como quieren que yo sea como soy. Yo a un poema no le pido que sea distinto a como es, por eso lo leo. Yo a un amigo no le pido que sea distinto a como es. Por eso me gusta estar con él. Y los buenos amigos saben que tampoco me pueden cambiar del todo. Algunos lo quisieran, algunos lo han intentado, pero los grandes amigos no saben que no me pueden cambiar del todo. No sé si para desgracia o para fortuna. Siempre he visto con claridad que la poesía y el arte son como personas vivas, personas auténticas. Son ellas mismas, un poema, una sinfonía. Son ellas mismas, pero son ellas mismas para el otro. Sin el otro no son nada. Un poema sin lector no es nada. Una persona sin el otro tampoco es nada. Una persona sin un amigo, sin un amor, no es nada. Y por tanto, una persona tiene que ser ella misma, y es a lo que invito, a ser feliz ella misma, a que cada uno se atreva a ser feliz él mismo, en un mundo, como el que decía de mi pueblo, que te invita no ya a la producción, sino a la supercualificación, a la producción intelectual. Yo cuando un colega me dice que está haciendo la memoria de su producción científica, que la ciencia se produce como se puede producir, no sé, un producto, un textil, ¿no? Bueno, pues la producción, ya todo se convierte hasta lo más intelectual en producción. Bueno, pues, yo lo que planteo es que la gente pueda ser el otro, pueda ser feliz, que se atreva a ser feliz tal como quiere serlo. Cosa que es muy difícil. A mí me cuesta mucho, ¿eh? A mí me cuesta mucho ser feliz tal como quiero serlo. Entonces, por eso veo que la lucha por ser feliz tal como uno quiere ser feliz es una lucha que dura toda la vida. Y esa lucha es la que yo quiero compartir con el lector, para que sea el mismo, no el que yo le digo que sea, que no digo cómo tiene que ser nadie, sino para que sea el mismo. Bueno, pues de eso, de la vida, de los amigos, de los poemas, ha surgido esta teoría de la felicidad, que puedo ir desarrollando con más detalles, centrándola en aspectos más concretos, pero que en el fondo, pues el punto de partida es este, ¿no? Que cada uno se pueda crear a sí mismo, sabiendo que crearme a mí mismo es imposible sin dejar que el otro se cree conmigo. Yo no me puedo crear a mí mismo sin el otro. Yo soy quien quiero ser, pero para ser quien quiero ser, tengo que dejar ser al otro, ser el mismo. En fin, no es todo, esto no es un juego de palabras, esto creo que a través del libro va quedando más claro, ¿no? Esto se ve que va contra sí, contra algunas cosas de la modernidad, contra el individualismo, ¿no? Pues sí, pues el individualismo no cuenta con el otro, o sea, planifica. Hay mucha gente, los alumnos mismos que yo tengo, que ya son de bachillerato y te dicen, bueno, yo lo que quiero es vivir solo, pero una cosa que yo tengo que aceptar y tampoco criticar, porque son hijos de su tiempo y además te lo justifican. Yo quiero vivir solo, yo no estoy hecho para vivir, quiero, a fin, ser independiente, ante esa forma de vida que estos son jóvenes y no lo han experimentado, pues que lo experimenten, ¿no? Que yo no consigo que uno pueda vivir solo, sin depender de nadie, ¿no? Pero, en fin, ante ese individualismo que busca ese paraíso así, creo que ingenuamente, y frente al colectivismo marxista que donde uno pretende dar la vida y sacrificar quién es por una estructura, yo creo que por una estructura, ni por un individuo, ni por una estructura, yo creo que vale la pena dar la vida, vale la pena dar la vida por otra persona. Creo que tanto al individualismo como al colectivismo marxista le hace falta pensar en la persona, de carne y hueso, como pedía un amigo, ¿no? Esa persona. Eso es lo que nos hace irrepetibles. Eso es lo que nos hace que la vida sea una continua creación,
un continuo descubrimiento. Por lo tanto, este libro enseña, o por lo menos me ha enseñado a mí, a ser feliz, me sigue enseñando, ¿eh?, a hacerlo feliz. De vez en cuando me leo algunos párrafos para decir, oye, esto es para haberlo escrito, pero para vivirlo, ¿no? Me ha enseñado a ser yo mismo, ¿eh?, sabiendo que yo no podré ser yo mismo sin el otro y, por tanto, sin vosotros. Por eso les agradezco mucho su presencia y que puedan acompañarme en esta presentación. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta...